Buen día. Buenas tardes. Buenas noches en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Escucha esto. Para cada negocio y progreso en la vida, existen reglas que lo rigen. Hay principios que debes obedecer. Es posible que nunca se sientan cómodos contigo, pero debes ser ellos para progresar. Es posible que no hablen el idioma que deseas escuchar, ni el idioma que deseas entender pero debes obedecerlos, porque las reglas se establecieron antes de que tú llegaras. No entras porque una bolsa de arroz cuesta 100.000 naida, entonces quieres que modifiquemos y cambiemos las reglas porque quieres comprar una bolsa de arroz. No, no funciona de esa manera. No entras y dices o cambias las reglas. Debido a que un litro de combustible pasó de 150 naidas, moneda local, a 1.000 naidas, entonces por eso quiere que cambiemos las reglas. No, no podemos cambiar las reglas que estaban en vigor antes de tu llegada, vinculamos las reglas cuando estábamos programando. Hemos considerado un marco de tiempo porque creemos en el tiempo, lo diseñamos con el tiempo, lo hablamos con el tiempo y lo proyectamos con el tiempo, mirando 600 días más el ciclo que todos los que creen en el sueño de Jesse comprarán en el pre. Etapa de venta como 0.15 centavos dentro del ciclo de 600 días, este grupo de personas que creen en mi sueño, a quienes llamo los pioneros del proyecto AS, deberían pasar de la etapa en la que se encuentran las etapas actuales a una nueva etapa en la vida, debería haber un cambio. En las estructuras financieras de su vida deberían pasar a una nueva etapa en la vida si tan solo pudieran escuchar y dejar que el plan madure, y dejar que el plan crezca, y dejarlo crecer, porque hay tiempo para todo en la tierra, tiempo para plantar. El momento de regar, el tiempo de quitar el pasto de trigo, y luego el momento de cosecharlo, están sincronizando todo si vas en contra del tiempo en esta industria, experimentarás lo que llamamos vertederos pesados. He experimentado antes, en mis trece años de unirme a esta industria, he visto lo malo, lo bueno, lo feo. He experimentado el abandono. Tengo angustia. Pasé una noche sin dormir porque era mi dinero. Es posible que nunca experimentes el abandono. Lo ves cuando ves un proyecto genuino como AAS, cuando ves el reproyecto. Como AAS, apégate a ello, no juegan, no les gustan los juegos, están en el futuro para construir un proyecto a largo plazo, apégate a ello, si has experimentado el dumping antes y ahora estás viendo un proyecto que dice, hola, tú. Está comprando en una preventa, el periodo de inversión es de 600 días, además tendremos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 y en la fase 1 se le entregará un porcentaje social del token que compró. La fase 2 se le entregará, la fase 3 se le entregará, luego la fase 4 será la etapa final, todo se le entregará y luego, dentro de este periodo, queremos ir al mercado global para generar confianza en el token que construimos en el mercado global y en el sitio de intercambio global. Con ellos discutimos la compra de negocios, la venta de la idea de un token al mundo global para permitirnos ver una adopción global para construir un fondo de liquidez global, que nos llevará a ese sueño esperado y alguien está despertando un token de una semana de antigüedad, de menos de una semana en realidad, dame el token de preventa que compré si te lo dan ahora, ¿dónde lo venderás? ¿Cuál de las acciones venderás? Porque todo lo que lanzamos a los mercados se calcula y se registra porque Blockchain es un sistema de registro, no puede saltar de la nada y volcar, no, no es posible desde donde nos movemos, nos movemos desde la parte posterior de la billetera, que sostiene el token EAS, justo cuando nos movemos, Blockchain ha registrado que un token salió de la billetera de AAS, para pasar a la Token Exchange, pasar a Bemar Exchange es un sistema de registro, no se puede negar el hecho de que se mudó, aquí se mudó a PancakeSwap. Swap. Todo esto está siendo grabado. ¿Puedes mirar la oferta máxima, la oferta total? Lo hacen circular ahora. ¿Puedes mirar eso? Se está grabando con fines de registro. No puedes gastar bromas ni trucos con esto. Este no es un sistema Ponzi en el que se entra y sale basura. Se están manteniendo registros. Y responderá preguntas sobre esos registros si se porta mal. Es una industria que está bien organizada. No te despiertas para hacer bromas te llamarán para hacer el pedido. Las agencias de seguridad lo llamarán al orden. Respondes preguntas. Y en este proyecto, no queremos hacer nada que se nos solicite. Queremos seguir las reglas, apegarnos a las reglas y hacerlo bien. Es el primer proyecto que surge del suelo africano en cuatro o cinco días. Entrando en cuatro intercambios. Swap, Banan Smart Chain, los intercambios centralizados, el informe de auditoría, CoinMarketCap, CoinGecko, el proyecto del momento, que emana del suelo de África. Noticias de última hora, poniendo la mesa patas arriba. Haciéndolo de una manera diferente, entrando de una manera diferente, tomando una ruta diferente, para asegurarse de que la cara de África se proyecte en el espacio criptográfico. Sin error ni equivocaciones. Danos tiempo para construir lo que proyectará el rostro de África. El lío allí tiene muchas ventajas. No nos dejes espacio para estropearlo, no. El nombre de África está en juego. ¿Puedes mirar el logo de AAS? Es el logo africano. ¿Alguna vez has mirado eso? ¿Desde el intercambio hasta el token, has mirado eso? Ese es el logo africano. No podemos darnos el lujo de jugar con eso. No podemos darnos el lujo de meternos con eso. No podemos darnos el lujo de restregárselo en la cara a África, no. Respetamos ese logo. Nos atenemos a ese logo. Construimos en ese logo. Debemos vender ese logotipo a la comunidad global. Oye, África se está proyectando en el mundo criptoespacial. No lo arruines. Oye, no hagas nada estúpido que estropee el nombre de África. No, no lo hagas. Cada proyecto tiene un tiempo. Y cada negocio tiene reglas. Apéguese a ellos, es posible que nunca haya experimentado el dumping antes, cuando surja un proyecto como este y todos comprarían en preventa, denos, denos nuestro token, denos nuestro token, abrirán sus puertas y le darán el token a todos antes de ir a las acciones para vender su token, los creadores del token lo han arrojado sobre su cabeza y se van. Nunca podrá ser más inteligente que los propietarios del token que está viendo desde el frente, son vistos desde atrás, tienen todo lo necesario para bloquear y no puedes vender, tienen todo lo necesario para retirar la liquidez del intercambio con el que te estás topando, entras allí para retirar la toma, te dirán que no hay suficiente liquidez para ejecutar esta operación. ¿Has visto eso antes? Lo has visto una y otra vez y otra vez corres hacia el otro intercambio con tu token, lo sueltas, Quieres decir que te dirán que no hay suficiente liquidez para ejecutar esta operación, giras para mirar el intercambio, ves el token que tienes girando a 0.0000000, sigue contando hasta 0 sobre 0, te tomaría 15 a 20 años ganar un centavo que harás, te han dado la ficha por la que pagaste. Se marcharon, no hay nada que puedas hacer, lo hemos visto suceder. Lo hemos visto los antiguos miembros, conmigo lo experimentamos, eso fue en 2021, 2022 lo experimentamos. Lo compramos todo, no quiero decir sus nombres a este nivel. Ahora tengo que dejar de llamar nombres del proyecto que falló, bien, pero los miembros están aquí, entienden lo que queremos decir, todos lo compramos, se arrojaron sobre nuestras cabezas y se marcharon. Fuimos al intercambio para vender, no hay suficiente liquidez para ejecutar esta operación, los tokens todavía están en nuestras manos. Invertí 50 mil dólares para comprar el token mientras les hablo. Tengo 22 centavos de mis 50. 000, tengo 22 centavos de los millones de tokens que compré. Que nunca experimente el dumping. Verá cuando vea un token que planifique y proyecte con el tiempo para traer un deseo esperado de sus sueños a usted, no juegue con él, siga el juego, obedezca las reglas, póngase el chaleco en el punto, porque, en señal, están versados en el punto, fue tan asfixiante cuando leí un comentario de un miembro que nunca ha visto un token de preventa, que después de que un miembro ha comprado y lo está reteniendo. Significa que esta ignorancia está hablando, significa que esta es la primera vez que entras en preventa. Tantas preventas que compré, en tantas preventas con los miembros, aquí el día que compraste no es el día que te están dando, porque necesitan trabajar en su proyecto, necesitan trabajar en él, necesitan desarrollarlo. Si necesita ingresar a una etapa importante, entonces le darán en fases la fase 1, le darán cualquier intercambio al que me esté llevando. Son liquidez valiosa para permitirle intercambiarlo o cambiarlo a su moneda local o cambiarlo a un USD son suficientes, así que si sí te liberan la fase 1 hay suficiente liquidez para cubrir esa fase 1, te liberan la fase 2 hay liquidez, significa que hay suficiente dinero, hay suficiente UD, déjame usar ese lenguaje para cubrir lo que están lanzando. De modo que si lleva el token a cualquiera de los intercambios, hay un fondo de respaldo para intercambiarlo o retirarlo para convertir el token en USD, lo marca como token ahora es un activo que es diferente, los tenía cuando los compró ya está en el mercado global ahora. Es un activo, es usted consciente de que es un activo que quizás no sepa, pero déjenme decirles que ahora es un activo como token. Ahora es un activo felicitaciones a cada uno de ustedes que cree en los sueños de Jesse y Michael, felicidades por estar ahí para creer en mí, felicitaciones por darme tu hombro cuando dije, Hey, tuve un sueño, tuve un sueño y aquí estamos hoy, estamos hablando con el premio mundial, estamos apuntando a 10 intercambios, estaremos listados en 10 intercambios para que se estresen donde comprar y vender cuando comencemos a publicarles, prepárense muchachos, cuando digamos que va a ser ruidoso, no estamos intercambiando riqueza, no, sabemos lo que estamos diciendo. Habla en serio, prepárate, va a ser muy ruidoso para el mundo, nos vemos en la cima, muchachos, no se olviden de comprar y vender, para comerciar en todos los intercambios, necesitamos un volumen de operaciones para crecer. Nos vemos en la cima. Chicos Jess y Maco.